¿Qué tal? Buen día, Katy Dolande. En efecto, a esta hora desde el distrito de San Miguelito, precisamente llevándole a todos nuestros televidentes este tema del censo de salud preventiva. Y para hablar de eso, nos encontramos con la licenciada Yanina Rodríguez, ella es jefa de promoción de salud de San Miguelito. Licenciada, para que nos explique en qué consiste este censo de salud preventiva. Reiniciando nuevamente en este 2018, dándole la oportunidad a la población de San Miguelito hacerse sus exámenes de laboratorios, paquetes completos como el examen de químico, el VIH completo, la orina, con la intención de hacer diagnóstico temprano de colesterol alto, de presión alta, de azúcar alta, porque nuestra población tiene que tomar el control de estas enfermedades y pues si se diera. Y en esta oportunidad estamos en la gran estación. Si se vienen en el metro, se bajan en la estación de San Miguelito, como a 500 metros, después que bajan en forma lineal, está el área que antiguamente quedaba un supermercado que se llamaba La Canasta Básica. Acá está el Centro Regional Universitario de San Miguelito, que nos ha prestado sus instalaciones para realizar el censo de salud preventiva para mayores de 40 años. Recordarle a la población que es totalmente gratis, solo deben venir en ayuno y con una identificación personal. Y que recordarle que el mismo día se le entrega su resultado de laboratorio, los ve el médico le informa cómo le han salido los laboratorios. Y si sale algo alterado, el paciente se le da una cita de control para nuestras instalaciones y se le entrega sus medicamentos totalmente gratis. Adicional, como están en ayuno, se le entrega el desayuno para que la persona pueda esperar su resultado de laboratorio. En este caso, por ejemplo, ¿para qué nos sirven estos censos de salud preventiva? La intención es hacer diagnósticos de aquellas personas que están con esa azúcar alta, con ese colesterol alto, con ese sobrepeso, porque hay que disminuir el número de pacientes que tenemos en la sala de medicina de nuestros hospitales, el número de pacientes que está yendo a hemodiálisis, porque una persona que vive constantemente con esa presión alta o la azúcar alta, se están dañando esos órganos internos. Ese riñón sufre muchísimo cuando las personas están con la presión alta constantemente. El corazón sufre muchísimo. Entonces, hay que tomar el control de estas enfermedades y por eso pues esta iniciativa de hacer este censo, porque hay mucha gente que no se puede dar la oportunidad de hacerse este paquete de laboratorio, a veces no les es fácil, pues aprovechar esta iniciativa. Estuvimos ayer, llegaron 269 pacientes, el día de hoy todavía pues tenemos el número un poco bajo, y para mañana, terminamos mañana viernes, acá en la Gran Estación, porque en febrero, el día 7, 8 y 9 de febrero, también vamos a estar en la Policlínica de Santa Librada. Pero recordarle a esa población de que hay que saber no solo cómo estamos por fuera, que mucha gente está bien bonita, así con la pestaña falsa, con las uñas falsas, no es solo vernos bien por fuera, sino también saber cómo estamos por dentro, que sea una responsabilidad de aquel diabético que sabe que es diabético y no se ha hecho su laboratorio, pues los invitamos a que vengan y tomen control de su enfermedad, porque es lo importante, porque todos sabemos que ya después de los 40 años debutan muchas de estas enfermedades o aparecen todas estas enfermedades, y eso no es el fin del mundo. El fin del mundo sí es no tener control de la enfermedad. Si pues nos hacen un diagnóstico como esto, sabemos que tenemos que ir a tener nuestro paquete de laboratorio, por lo menos cada 3 meses tenemos que ir al cardiólogo. Todos esos pacientes hipertensos que andan por ahí tienen que ir al cardiólogo por lo menos una vez al año. Y pues esto es lo que buscamos, ¿no? Y que la gente venga, y agradecerle pues a TVN que nos dan la oportunidad de mandarle esa información a la población. Y están todavía son las 6:00 de la mañana y estamos hasta las 10:00 admitiendo los pacientes, porque hasta ahí pues el paciente usualmente está en ayuno, y después de ahí ya los laboratorios pueden salir un poco alterados porque ya la persona puede estar en fatiga celular después de las 10:00, pero hasta las 10:00 de la mañana tienen la oportunidad de llegar y estamos hasta mañana.
Bien, agradecemos entonces a la licenciada Yanina Rodríguez. Ya saben, a los residentes de San Miguelito todavía pueden acudir hasta acá, hasta el Centro Regional Universitario de San Miguelito, para venir entonces a hacerse esos exámenes y ese estudio de rigor por parte del personal de salud. Más adelante, por supuesto, más información sobre este tema. Por lo pronto, continuamos con ustedes en nuestros estudios centrales.